Bueno amigos, aquí nos encontramos nuevamente, allá al fondo dice doctora Pacheco. Ya Cachía, gracias a Dios, ya salió de adentro y aquí estamos nuevamente nosotros pendientes. Bueno, yo a la espera pues porque entró Michael Gutiérrez, entró con él allá adentro y también nosotros estamos grabando acá este video para que las personas, nuestras personas de nuestro canal que nos siguen, que estén informadas qué es lo que está pasando, ¿verdad Cachía? Así es. Ahí a las suscriptoras, suscriptores, un agradecimiento muy, muy grande para hacia ustedes, que nos agradece ahí por el apoyo que nos han dado en seguirnos, en vernos, todo, en comentar. Ustedes son libres de comentar de lo que ustedes quieran, pueden darle, ¿verdad? De todas formas, ustedes saben de que para eso está uno, para escuchar a las personas, para aguantarse los malos comentarios. Perdón. La verdad que ya llevamos el medicamento. Nosotros vamos a acá a enfocar lo del tratamiento de Cachía, su medicina, para que vean de que ya salió. Y también Cachía, ¿cómo te sentís? Bueno, ahorita por el momento, como les digo, de que cuando termine el otro medicamento, voy a iniciar este y aquí la preocupación es de que estaba diciendo la doctora de que estoy muy bajo de peso. Estoy muy bajo de peso, yo estoy consciente de que sí, estoy bastante delgado de lo normal que soy. Voy a ver cómo le hago para poder subir de peso, a ver si puedo comer algo, como te dije, algo más, ¿cómo explicar? O sea, comer fruta, comer verduras y echarle ganas a todo y con tu tratamiento, ¿verdad Cachía? Así es. Enfócame ahí, sacarla lo de la medicina ahí para que las personas de nuestro canal también vean que todo se está haciendo real, ¿verdad Cachía? Sí, aquí están los exámenes. Pero este es nuevo medicamento. ¿Esos qué son, Cachía? Son vitaminas de vino. Son vitaminas de vino. Esa gracias a la persona que apoyó en el canal de Michael Gutiérrez para que Cachía llevara a cabo esto. Sí, muchísimas gracias. Ahora estas creo que son para combatir la... Esos son antibióticos. Antibióticos, ¿no? Ok. Y por supuesto estas, bueno, hay que tomarse una después del desayuno. Y una después de la cena. Una después de la cena. Estamos hablando de 3, 7, 10. 10 unidades. Para 5 días. Para 5 días. Entonces. Esa fue la medicina. Y gracias a Dios, ¿cómo vas de lo de tu bacteria? Ahí voy, jalando la tarjeta, favor. Enseñar los exámenes, si no van a decir que es mentira, que ahí no va nada, que no sé qué. Y las personas ya sabes cómo te cargan ahí para arriba y para abajo, favor. Aquí están los exámenes. ¿De qué te hiciste? Aquí dice examen monocoscópico. Eso. Este es uno. Examen químico. Microscópico. Este es el microscópico. También va. ¿Y este? Ese sí, saber. Sabes. Pero es examen. Bueno, ahí está el otro. ¿Y ese? ¿Y este? Ahí está el otro, miren. El de sangre. Pero ahí está el otro. Ahí están los exámenes que se hizo Cachía. Y gracias a Dios no salió malo de otra enfermedad. Que vaya a ser más... más peor que la bacteria, ¿verdad, Cachía? Sí, sí. ¿Estabas asustado, Cachía? Y mira. ¿Todavía? Y yo estoy consciente de que asustado, sí, estaba... ¿Estás? Bastante, en el sentido de que me iba a salir algo como incurable.
y ahorita. Que no lo ibas a poder combatir. Ajá, ahora el del Cidolde, o sea, del SIDA, pues tenga al pendiente ahí a los videos. A los videos, porque eso no lo vamos a decir ahorita, porque vamos a hacer algunos que otros ajustes. Exactamente, bien. Ustedes se van a dar cuenta si estoy con SIDA o no con SIDA. Así es de que vayan a estar ahí, de que de repente mañana se les dice, tal vez ustedes me miran ahorita aquí con una carita así muy, muy como triste y todo eso. No piensen de que esta vez progresiva y todo eso van a decir, va, entonces esperen. Vodka chía. Si salgo con vivo y gracias a Dios, y si no, pues forma, muchísimas gracias a Dios también. Me voy para el cielo y ya descansar, ya todo. Vodka chía. Ajá. Para las personas que aquí se van a preguntar, tu familia sabe de que vos te trajimos acá con el doctor gracias a una suscriptora, saben ellas que te trajimos con Michael acá con la doctora a hacerte todos estos exámenes, o no lo saben. Saben, pues. Espérame, ahí viene la doctora. Bueno, pues como se pudieron haber dado cuenta, ya la doctora ya se va. No estaba solo porque Cachía, ella solo atiende mediodía. Ajá. Entonces yo pausé el video porque ella no le gusta salir en los videos, va a Cachía y ahí es cámara, más que todo. Salir ante cámaras y se respeta la decisión de cada quien ustedes, porque si la persona dice a mí no me gusta que me graben, claro, está bien. E incluso nos hemos topado con personas, con familias y con familias completas que se ven en una necesidad extrema, pero aún así no les gusta que les graben. Bueno, tal vez por un hijo a vos, que si no les ayuda y no dejan que ayuden a la familia. Esta persona no deja que vaya uno a través de los suscriptores, ¿verdad? Ustedes cuentan. Bueno, pues ahí había pausado yo el video nuevamente porque pasó un tuk-tuk, le llamamos aquí nosotros, un mototaxi con mucha música, ¿verdad, Cachín? Sí, llevaba música, entonces quiere que no, hay que pausarlo un ratito, ¿verdad? Mientras pasa la música, porque si no nos pueden clausurar el video. Mejor lo que no vamos ni bien ni mal, pero... Ajá. Mejor así es, muchas personas se van a estar preguntando. Hasta aquí de plano ya sabe lo de todo lo del VIH y todo eso. No entiendo por qué me retuvieron ese examen. ¿Te lo retuvieron? Sí, la verdad que sí. No sé si porque tal vez quisieron de que no me sintiera mal o algo. Pensaron de que tal vez yo iba a tomar alguna decisión mala o no sé, porque como eso no es juguete ustedes de acá. Entonces, pero uno está consciente de que nada que ver, no hay problema en eso, uno sabe perfectamente, ¿verdad? Pero aquí... Bueno, yo me alegro mucho en lo personal, Cachía, uh-huh, de que no saliste directamente dejando el SIDA por un lado, que no haya salido directamente con otra enfermedad severa, babos, como decían muchos, malo del hígado, gracias a Dios saliste bien, ajá, babos. Y también malo de otros. Del hígado, del páncreas, dice. Del páncreas. Ahora tiene muchos motorcitos en el estómago, por decirlo así, ¿verdad? Tiene muchos. Y ni idea del azúcar, por estar delgado, no saliste malo del azúcar, va de la glucosa, como le pueden llamar muchas personas, o sea, también por ahí. Así que hay varios. Lo único que saliste bastante malo fue de la infección urinaria. La infección urinaria, muy cierto. Ajá, por eso yo creo que para eso son los antibióticos. Sí. Para eso son los antibióticos, para que te... Bueno, pues claro que sí, los vamos a estar. Pero fíjate que la infección urinaria acá a nosotros nos da bastante por el calor. Por el calor ustedes. Eso sí, yo estoy consciente y yo sé de que van a haber personas de por acá, de nuestro país también, de que van a ver el contenido, o sea, este video. Nosotros vivimos acá, aquí en la costa, parte de la costa donde hace más calor. Aquí donde estamos aproximadamente a 40 minutos
para la playa. Ah, no más. De aquí donde estamos, ¿de aquí? De aquí. Pues sí, de aquí donde estamos, estamos más lejos. ¿A cuánto están días? Como una hora. Porque no nos podemos ir. Mira, la hora está fuerte, no nos podemos ir tirando ahí para allá. Exactamente, nada, no, pues bueno, la verdad es que. Sí. Bueno, pues como una hora más o menos, porque no te puedes manejar a lo loco por la hora, que está muy fuerte y el tráfico ahorita está muy también. Sí, es cierto. Y por eso también ese gran sol que uno lleva es por eso de que le calienta la cabeza a uno, le calienta el cuerpo. Cuando uno viene, va a orinar, el cuerpo lo lleva caliente uno. Ya orina uno, a que le llamamos mal de orín, ¿verdad, cachín? Mal de orín. Ya, de. Mayormente que uno come comiditas con chilito a ustedes, como para que brote más apetito, o sea, más hambre, como decimos nosotros los chapines, ¿verdad? Le ponemos chilito a la comida, a veces nos pasamos ustedes, pero ahí vamos sudando, ¿verdad? Bueno, amigos. Sudando, bueno, amigos, entonces como se pueden dar cuenta, Cachilla, gracias a Dios, salió de la doctora, ya tiene los resultados. Yo no grabé allá porque allá tampoco, casi solo le dieron tiempo a Michael, que como él era el que iba a pagar que grabara él el video, no podía grabar yo también. Entonces, pero aquí estamos, ya le dije a Cachín, vamos a hacer un solo video, ¿verdad, Cachín? Ajá, exactamente. Entonces, gracias a esa persona de buen corazón que apoyó a Cachilla, bendiciones donde quiera que ella se encuentre. Esperamos en Dios de que Cachilla, tenés que venir dentro de 15 días. Sí. Esperamos la ayuda de Dios y que sigas mejor y que haya subido un poco más de peso. Así es, amigos y amigas, muchísimas gracias a la persona que hizo todo esto posible. Se le agradece muchísimo, muchas bendiciones para usted y por supuesto, bendiciones para su familia. Va, pues amigos, bendiciones.